Pocas son las personas que reconocen el verdadero poder de la magia cuando es utilizada para fines personales y no para dañar a terceros. El pacto con Lucifer requiere utilizar la magia del bien e ir forjando un camino donde la humildad, el respeto y la paciencia deben predominar nuestra vida diaria. En este video no solo les enseñaré a hacer el pacto correctamente, sino también los requisitos y consecuencias, cuyas últimas debes saber y resistir a lo largo de toda tu vida. No quiero hablar sobre la historia de este demonio, pues como muchos sabrán, Lucifer fue el ángel más poderoso del cielo, rebelándose en contra de Dios junto con varios ángeles que en la actualidad son considerados demonios. Antes de seguir viendo este video, debes conocer las siguientes consecuencias de hacer un pacto con Lucifer. 1. Tu alma será de Lucifer y por lo tanto él puede hacer con ella lo que le plazca. Lucifer no es un demonio malo, pero sí uno de los más astutos, por lo que si piensas engañarlo, ya desde antes se habrá dado cuenta y te dejará en la ruina. 2. Tu vida puede ser atormentada por espíritus de diferentes rangos, insectos dentro del hogar, sueños profundos y pesadillas. Esto provocará dolores de cabeza, visiones en medio del día y hasta esquizofrenia. 3. En el peor de los casos, tu vida social y familiar se verán afectadas de algún modo, dado que en ocasiones tendrás que estar en soledad para crear armonía con Lucifer y hacer rituales de vez en cuando. 4. Quizás este punto sea el peor de todos. Lucifer no acepta cualquier alma, así que si no ves ningún resultado, es porque simplemente no fuiste aceptado. Asumiendo estas consecuencias y si aún quieres continuar con el pacto, debo mostrarte algunos de los requerimientos para pactar con Lucifer. 1. Debes dejar toda religión atrás y asumir este proceso de pacto como una nueva forma de vida. 2. Ya tienes que tener un tiempo siguiendo a Lucifer, al menos un año como mínimo siendo devoto. Esto hará que el pacto sea más rápido y efectivo. 3. Lucifer no aceptará almas incrédulas e incapaces. Por lo tanto no se rebajará a las personas de bajo intelecto ni holgazanes que quieren todo a sus pies. 4. Ya en el momento del pacto, deberás hacerlo con valentía y sin temor alguno, o de lo contrario no funcionará. 5. Cuando comiences a ver los resultados, tendrás que ser grato con Lucifer, regalándole una moneda en su altar o cualquier otro objeto de valor. Sabiendo los requerimientos, pasamos esta vez a conocer algunos de los beneficios de pactar con Lucifer. 1. Puedes pedir un solo deseo a cambio de tu alma, este se deberá cumplir en un tiempo indefinido pero no mayor a 3 años. 2. Como había dicho anteriormente, Lucifer no es un demonio de maldad pura, por lo que se dará cuenta de tus buenas acciones y recibirás su protección y distintos regalos. El dinero, la salud y el trabajo están dentro de estos obsequios. 3. Como todas las personas, tendrás problemas económicos, familiares y envidias, sin embargo todo lo bueno se inclinará de tu lado tarde o temprano si mantienes tu don de la humildad y paciencia. 4. Tu vida será mucho más placentera. Sabiendo todos estos puntos, pasamos al ritual que tanto hemos esperado, un ritual mucho más sencillo que el anterior de mi canal. Deberás hacerlo en luna llena, un lunes de madrugada, y con los siguientes materiales. 2 velas negras. 1 vela blanca. 1 estatuilla de Lucifer. Hojas de mandrágora, opcional. La oración de Lucifer, aprendida de memoria. Tu deseo escrito en papel con tinta negra. Un vaso de cristal con agua, en su defecto utiliza una campanilla. Toma las hojas de mandrágora y pásalas por todo tu cuerpo con absoluta fe, solo en caso de que tengas la planta, y si no, basta con la vela blanca. Forma un triángulo con las velas, quedando como en la imagen. A continuación sitúa la estatuilla de Lucifer en el centro y coloca el vaso con agua o campanilla en el centro de la base del triángulo. A continuación, toca la campanilla el vaso con agua 9 veces. Luego de esto pasa tu deseo sobre el vaso con agua o campanilla 3 veces en forma de círculo. Guarda tu deseo y repite el siguiente conjuro. Reshit. Lucifer. Solusen. Oh gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales.
Yo me postro ante ti y te reconozco como señor y soberano, si me pones en posesión de las artes ocultas de la magia, dándome el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que tú posees, para lograr por su medio la verdadera sabiduría. Sea yo admitido entre tus escogidos. Véanse satisfechas mis aspiraciones de riquezas. El logro de la persona deseada. La destrucción y daño de mis enemigos y el poder absoluto de conseguir todo aquello que se me proponga. Deseo ser tu esclavo y para ello puedes desde hoy disponer de mi cuerpo y de mi alma. Reshchit. Agalgalim. Solusen. Serek. Mientras recitas el siguiente conjuro, deberás pasar el papel nuevamente 3 veces en forma de círculo. Si aceptas mi pacto que tengo escrito ahora mismo, yo seré tu más fiel siervo por el resto de mis días. Reshchit. Lucifer. Solusen. Agalgalim. Serek. Ya para finalizar, toca la campanilla o el vaso con agua 9 veces, apaga las velas sin soplar y descansa. El ritual deberás repetirlo 3 veces en diferentes luna llena, es decir, un ritual por cada 30 días. Al finalizar los 3 rituales, queda por hecho que tu alma ya es de Lucifer si cumpliste los requerimientos anteriormente mencionados. Recuerda ver el video completo nuevamente para que te des cuenta lo que conlleva ser un digno siervo del gran príncipe Lucifer, pues los resultados no los verás de la noche a la mañana. Ten fe, y recuerda lo que predomina en el camino hacia nuestro deseo escrito en el papel.